Continúan los foros de diálogo nacional. Este lunes en el Congreso de Guanajuato se llevó a cabo un foro estatal de los diálogos nacionales de las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal y los grupos parlamentarios. En este foro se analizaron las iniciativas del Ejecutivo Federal y los legisladores para incluir en la Constitución la atención médica integral, universal y gratuita. El presidente de la Comisión de Salud explicó que estas propuestas permitirán una mejor coordinación para la atención de necesidades básicas de la población. Cuando esto suceda, es decir, que llevemos a cabo estas reformas, pues se dejarán de echarse la culpa los unos a los otros, de que si le toca a la Federación, de que si le toca al Estado, que esto sea un tema más allá de que si hay incorporación a los servicios de salud en el ámbito federal, pero que se asuma que esta atención médica pueda garantizar tratamientos de calidad oportunos, es decir, que no haya desabastos, que no haya falta de recetas, sino que se pueda garantizar la posibilidad de que todas y todos los mexicanos puedan contar con sus medicamentos de manera oportuna.